No. Rayos. ¿Qué? ¿Se desarma entero? ¿Qué? ¿Qué?
No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Lluvia ácida? Oh, olvídalo. Me voy de aquí. ¡Fantasmita! Lo siento si te interrumpí. Apenas llegué, tu amigo se fue. Oh, no. Ustedes parecían que se estaban divirtiendo. Oh, no. Yo solo quería decir hola. Oh, no. Bueno, me voy a casa ahora. Oh, siéntete libre de venir si quieres, pero no te presionaré. Entiendo si estás ocupado. Está bien. No te preocupes. Solo es una oferta. Pues voy a tu casa entonces. Hey, mi casa está aquí arriba. En caso de que quieras verla, o en caso tú no. Al fin, estuve un buen rato peleando con ese estúpido mono. ¿Qué hay aquí? ¡Pato! Este pequeño ave quiere cruzar. Ah, me quiere llevar. Pero todavía no quiero ir para allá. Blue Acres. East. Este. Oeste. Norte. Sur. Este. Oeste. 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 No sé. Oeste. Este. Este. Allá. Hola. Oh, tú de verdad viniste. Lo siento, yo no esperaba eso. No hay mucho, pero siéntete como en casa. ¿Qué está? Es un CD Spooktoons. ¿Dónde lo compro? Es mi nuevo ringtone. ¿Es Navidad? ¿Tele? Oh, esa es mi tele. Hay un show que me gusta ver a veces. Oh, ¿tienes hambre? ¿Puedo traerte algo de comer? Esto es un sándwich fanta. Gracias. ¿Quieres probarlo? Sí, obvio. Oh, no te preocupes. Después de una gran comida, me gusta tirarme en el piso y sentirme como basura. Es una tradición familiar. ¿Quieres unirte? Sí. Ok, sígueme. Ese es mi pasatiempo favorito. Tirarme al piso y sentirme como basura. Soy experta en ello. Aquí estamos. Tú te quedas aquí y no te mueves. Así. Solo te mueves cuando te levantas, supongo. Bueno, eso fue agradable. Gracias.
¿Tú hiciste las canciones? Voy a seguir... ¡Sí, sí las hizo él! Trabajando en mi CD... Eres tan pro. Está cerrado. ¿Quién vive aquí? ¿Kiki? Estoy trabajando ahora mismo. Digo, bienvenida a la granja de caracoles. ¿Pluk? Sí, soy el único empleado. Este lugar solía tener mucho trabajo. Pero un día nuestros trabajadores desaparecieron. Ah, no, los trabajadores, los que compren. Ahora yo solo hay un poco de... ¿Qué? Ahora solo hay un tipo que se aparece una vez al mes. ¿Tipo peludo? ¿Un crack? ¿Por alguna razón? ¿Tú no puedes...? Evitar preguntarte que sabe. Y el escargot. Caracol. Un gran viaje se extiende al frente tuyo. Caracol. Caracol. ¿Chambuyol? ¿O qué? ¿Ah, era francés? Este es un caracol que usa un collar. ¿Carrera de caracoles? Oh, Dios. ¿Quieres jugar un juego así, dama? Oh, Dios, no. Los caracoles van a competir. Y si gana el amarillo, tú ganas. ¿Quieres jugar? Bueno, ok. Presiona Z. ¿Listo? ¡Ah! ¿Qué dice? ¡Look at me! Oh, parece que tú... ¡Lo siento! ¡Lo maté! ¡Otra vez! Gracias. Bueno, fue divertido mientras duró. ¿Cómo te llamas, fantasmita? ¿Ciudad caliente? Aquí. Nada. My car. ¿Y esto? ¡Oh! Hola. Tengo alguna. Tengo basura para vender este. A ver. Thank you.
hablemos sobre usted. He estado alrededor por mucho tiempo, quizás demasiado, estudiando historia. Bebé. Guajaja. ¿Es emblema? ¿Tú no sabes qué es? ¿Qué están enseñando a los niños en el colegio estos días? ¿Eso es un Deltarune? El emblema de nuestro reino. El reino de monstruos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buen nombre, ¿no? Es como siempre se dice. El King Fluffy. Ah, ok. Oh, ¿es un nuevo? ¿Qué pasó? El rey. El rey, pompas esponjosas. Él es amigable. Es un buen tipo. Si caminas mucho, tú probablemente te lo encontrarás. Él ama caminar y hablar con las personas. ¿Eh? ¿Por qué lo llamó pompas esponjosas? Esa es una gran historia. Sí. Ahora recuerdo. Pero si vienes más tarde, seguramente la recortaré. Dime sobre Ondine. ¿Ondine? ¡Oh, sí! ¡Ella es el héroe local aquí! ¡Oh! Ella vino hace poco preguntando por alguien que se parece a ti. Cuida tu espalda, niño. Y compra cosas. Quizás salven tu vida. Ese emblema actualmente tiene una historia. El significado original ha estado perdido por mucho tiempo. Todo lo que sabemos es que los triángulos simbolizan a nosotros los monstruos. Y el círculo simboliza algo más. Mucha gente dice que es un ángel de una profecía. ¡Háblame de la profecía! ¡Oh, sí! ¡La profecía! Legendaria como es, el ángel que ha venido de la superficie desciende para darnos libertad. El círculo es el ángel de la muerte, que trae la destrucción para liberarnos de... ¿Qué? En mi opinión, cuando veo ese círculo, solo se ve claro. Oh, you. Gracias, señor Tortugón. Señor Tortugón. Herido, golpeado y temido por nuestras vidas, nosotros nos rendimos ante los humanos. Siete de sus grandes mágicos nos sellaron bajo tierra con un encanto mágico. Cualquiera puede entrar, pero solo almas poderosas pueden salir. ¡Oh, my! Hay solo un camino para revertir el hechizo. Si un gran poder equivalente a siete almas humanas ataca la barrera, será destruida. Uy. Pero este lugar maldito no tiene entradas ni salidas. No hay manera de que un humano venga para acá. Él se quedará aquí abajo atrapado por siempre. ¡Jamás! Y si es así, bueno, vivo en la casa de Papyrus y Sans. ¡Oh! ¡Genial! ¡Rayos! ¿Qué es eso? ¿Es un gato? ¿Un perro?
¿Soy alérgico? ¡Agua, agua, agua, agua! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dije hola? Voy a morir. Tan linda la música que se me olvidó hablar. Oh. Sin velas o magia para guiarlos a casa. Los monstruos usaron cristales para navegar. Pero no tengo cristales yo. Oye, esto no es justo. Me deja volar mientras me echa sudor. Subido brillo me mata. No quería hacer eso. Necesito... checkpoint. ¿Por qué está tan oscuro? Oh, vamos, no he guardado. ¿Por qué?
Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas, nuestro rey, el rey Asgore, Dreamur. ¿Otra vez Asgore? ¿Se volverá Dios? Con ese poder, Asgore finalmente podrá romper la barrera. Y finalmente tomará la superficie de vuelta de Romani. ¿Entiendes, su mano? Esta es tu única oportunidad de redención. Dame tu alma. O la sacaré de tu cuerpo. ¡No! ¡Ondín! ¡Te ayudaré a pelear! ¡Yo! ¡Tú lo hiciste! Ondín está justo al frente de ti. Justo al frente de tu pelea. De su pelea. Espera. ¿Con quién está peleando? ¡Ey! No me... No les vas a decir a mis padres de esto, ¿cierto? Niño. Me habéis salvado. Te debo mi vida y mis pompas. Si digo mi deseo, ¿prometes que no te reirás? Por supuesto que no me voy a reír. Algún día me gustaría escalar esta montaña donde todos estamos enterrados. Estar bajo el cielo y mirar el mundo. Ese es mi deseo. ¡Ey! Tú dijiste que no te reirías. Lo siento, es solo que es divertido. Ese es mi deseo también. Oh. Babies. Como sea, esta profecía. El ángel. Se uno que ha descendido de la superficie regresará aquí. ¿Qué? Save. Checkpoint. Yo, niño. Hola. Me acabo de dar cuenta que tengo el mouse encima. Sé que no debería estar aquí, pero... Quiero preguntarte algo. Hombre, nunca creí que le preguntaría esto a alguien. Tú eres humano, ¿cierto? Sí, sabía. Bueno, sabiendo esto, digo... Undín me dijo... aléjate del humano. Así que... eso nos hace enemigos o algo. Pero eso apesta. Di algo, para que pueda odiarte. Por favor. ¿Qué? ¿Así que tengo que hacerlo? Yo odio tus tripas. Yo soy un tonto. Me voy a casa ahora. ¡Espera! ¡Ayuda! ¡Yes! Hola, amigo. Si quieres herir a mi amigo, tendrás que pasar sobre mí primero. ¡Gracias! Ella se fue.
Tú realmente me salvaste. Supongo que ser enemigo sobre un pensamiento. Nosotros solo tenemos que ser amigos. Uf. De verdad debería irme a casa. Apuesto que mis padres están muy preocupados por mí. ¡Hasta pronto! Tengo un amigo dinosaurio, un amigo esqueleto, un amigo pescado próximamente, aunque puede que me mate, pero eso no es muy seguro. O puede que sí. ¡Dios! ¿No me vas a dejar guardar? ¡Necesito guardar! 7. ¡Otra vez! Espera. ¿Tienes 6 almas humanas? La verdad no creo en esa patraña de las almas. Cuéntame la historia, la trágica historia de tu gente. Todo comenzó hace mucho tiempo. No, tú sabes... ¡Ah! ¿Tú sabes qué? ¡Al diablo! ¿Por qué te diría eso? ¡Cuando tú vas a morir! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tú! Tú te estás parando en el camino de todo el sueño y las esperanzas de todos. ¿Quién es Alphys? Con sus robots gigantes y... ¿Qué? ¿Pero tú? ¡Tú eres solo un cobarde! Escondiéndote detrás de ese niño. Así tú puedes escapar de mí otra vez. Y no olvidemos a ese Wimpy. Ya, bueno. No sé cómo traducirlo. ¿Qué cosa? Si yo estuviera muerto, pero a mí me quieren. Soy el amigo de Papyrus y del niño. Oh, es cierto, Vano. Tu continua existencia es un crimen. Oh. No, no, no. Se han estado esperando sus vidas enteras por este momento. Pero no estamos nerviosos de todo. Aquellos que ponen sus corazones juntos no pueden perder. Ahora, humano, terminemos con esto justo ahora. Justo aquí. Te mostraré qué tan determinados son los monstruos. ¡Oh! ¡Estoy gritando mucho! Bien, checkpoint. Eso es todo, entonces. No más escape. Aquí voy. Oye, tu pelo se mueve. En guardia. ¿Por qué ahora soy verde? ¡Malo! ¡Oh! Ya entiendo. ¡Oh!
lo sé, pero no me mates. ¿Significa que no tengo que hacer eso? ¿Y qué debo hacer? ¡Wow! ¡Hola, soy sí! Es que si escapo me va a querer pegar más. Así que suena como alguien bastante malo. ¿Matarme es un acto de piedad? No lo es, Quintín. No lo es. Te equivocas. Faltaba tampoco. Ya. Otra vez. Ya. Oye, eso no es justo. Si escapo me va a asesinar de todas maneras. ¡Push! 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 De hecho, eso me salvó. Mm.
intenso. ¿Quién es Alfis? ¡Wow! ¡Ay! Casi. También soy tenaz.
Ya, pero me aburrí de hacer tantos spares. ¡Chavo! ¡No quiero pelear! ¡Déjame en paz! ¡Andy! Jamás... No soy punk, pero sería cool si lo fuera. ¡Mira tu cara! ¡Adiós! ¿Me están llamando? ¡Vampiros! ¡Ayúdame! ¡Ey! ¿Qué pasa? Estaba pensando... Tú, yo y Undine deberíamos salir algún día. Creo que seríamos buenos amigos. Encontrémonos en su casa después. Bueno, si es que no me mata antes. ¡Mira su sonrisa! ¡Auxilio! No soy un punk. Adiós, adiós, Undine. Jamás, jamás. ¡Sans! ¿Por qué no me salvas? ¡Detente! ¿Din? ¡No! Su armadura está muy caliente. ¿Sí? ¿No le pesa? ¡Y ella es un pez! Pero no me puedo rendir. ¡Se murió! ¡Undine! ¿Quieres un vaso con agua? ¿Undine, quieres un vaso con agua? Hola, ¿quieres otro? ¡Oh! Hola. ¿Qué acaba de pasar? ¿Sans? ¿Sans? Welcome to Hot Calientelandia. Cena horrible. ¿Undine? ¿Qué hay al otro lado? Acomodarse. Bien, luego de tantas horas, como dos o tres que estaba atascado. Cuando me aburrí de hacer... ¡Pares! ¿Qué hay aquí? Olvídalo, olvídalo, no sé qué es eso, no lo quiero volver a ver, adiós. Adiós, Undine. 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 ¿Nie? Yes. Din, una caja. ¿Usted quién es? Bah. Los monstruos de hoy en día no aprecian los puzzles geniales. No hay arte en esto. ¿Yo? Bueno. Okay, señor. ¿Undine? ¿Un dinosaurio? ¿Un dinosaurio?
Un dinosaurio. ¿Lo voy a volver todo el camino? Un dinosaurio. Duele pompas mucho tiempo sentada. ¿Tú qué eres? ¡Wow! ¡Qué! Tenía sed, así que vine desde la catarata aquí a beber. Es una almeja. Yo creo que no debería venir aquí todavía. Bueno, vamos a Waterfall. Darwin, tralala. ¿A la pelota? Gracias. Ay, pero me puede llevar a Snowdin. Snowdin, ¿me puede llevar? Vamos a Snowdin. Ay, mis pompas duelen mucho. Mucho tiempo sentada. Espérate, su bote. Siempre fue así y yo no lo noté. Es un bote perro. El mejor bote del mundo. Yo me quiero subir a ese bote. Ah, para eso era esto. Yo creí que había que pescar. Por su pollo. ¡Papirus! 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 ¿No papirus? ¡Papirus!